pisando tierra firme con nosotros nuevamente. En esta nuestra tercera y última función aquí en Buenos Aires. Gracias por estar aquí, por compartir mi música, por querer bailar, cantar, pasar a ver un ratito aquí con nosotros. Mi gente, ustedes saben las reglas de juego, no cambian. Aquí estamos para pasarla bien, para cantar, para bailar. Vamos a tratar de tocar todas las canciones que ustedes quieren escuchar. Si no me las sé, me las invento. Yo sé que ustedes se las saben más que yo. Ahora, tengo una pregunta. Eso sí, tengo una pregunta muy seria. Tengo que poner cara de serio para hacerla. Oh,
Mi promesa siempre ha sido ser un hombre fiel.
se siente en el público bello? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna sugerencia, algún cambio? ¿Alguna canción? ¿De las mías? Para nosotros y suele ser pues ya como que tenemos una tradición cada vez que cantamos esta canción. Para la gente que no sabe, gracias a esta canción yo pude salir de mi país con mi música, de Puerto Rico, a conocer el mundo entero. Gracias a esta canción los conocí a ustedes hace ya 14 años. Y desde ese entonces he vivido un sueño musical, la verdad que sí. Pero siempre es muy bonito recordar dónde empezó todo. Y empezó con esta canción. Entonces, me emociona mucho cantarla y me emociona más cuando ustedes me ayudan a cantarla. Entonces, ahí es donde necesito su ayuda. Que estoy muy pendiente porque en un rato, de repente en un ratito, esa chica que cante con más emoción, con más feeling, de repente se sube aquí conmigo y canta conmigo. Pero eso es un rato. Mientras tanto yo estaré vigilando como un águila, a ver quién será. Es viejita, o sea que tienen que buscar en el disco duro, pero me encantaría que la canten con nosotros. Se titula Imagíname sin ti. Yeah.
a lo más nuevo. Esta próxima canción es una canción que de hecho se acaba de lanzar en una reedición de mi disco Tierra Firme. Originalmente no se grabó para el disco porque fue una invitación realmente de ustedes. Así es. Es mentira, ¿verdad? Una canción que me invitaron a cantar para una novela aquí en Argentina. Y con mucha alegría me encantaría estrenar aquí esta noche. Este tema que se titula Nuestro Amor Eterno. Thank you.
Hay gente romántica aquí esta noche. Sí, hay gente romántica. Hay muchas parejas aquí esta noche. No, ahora todas son solteras aquí esta noche. Bueno, esta próxima canción es de las cortavenas, la que me gusta a mí. También la pianista, vamos a ver si se acuerda. Thank you.
Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Mucha salud para su país. Bueno, seguimos romántico. Esta próxima canción me la pidieron ustedes. Ya ver, les voy a explicar. Esta canción la escribí para el nuevo disco, para el más reciente disco, Tierra Firme. Una de esas canciones que no se ha promocionado, no ha sonado en la radio, simplemente es una de esas canciones románticas para dedicar, una historia de amor que tiene como su principio y su final. La quise escribir quizás un poco diferente, menos comercial, simplemente hablando con el corazón en la mano. Y la primera vuelta de la gira, que comenzó aquí en Argentina exactamente hace un año, me pidieron muchísimo, ustedes me pidieron muchísimo esta canción, y en otros países también. Entonces decidimos incluirla en esta segunda vuelta para hacer algo un poquito diferente y, por supuesto, complacerlos a ustedes. Entonces me encantaría que me ayudaran a cantar esta canción. Que si andan con su pareja, con alguien a quien verdadero. Yo veo varias parejas desde acá arriba. Por ejemplo, amigo, aprovecha esta canción, abraza a tu mujer y dedícale esta canción que se titula El anillo y la flor, dice así. Y de que el mundo entero va a revelar
amigas, mirando estas mismas caras, que excepto la de Yanira, nuestra corista, que es muy guapa, el resto es deprimente. Es broma, muchachos, lo quiero. Pero no, pero... Entonces, algunas veces uno necesita inspiración. Y aquí en Buenos Aires hay muchas mujeres guapas. No me hagan eso. Nada más puedo coger una. Vamos a hacer algo especial. Ya que hoy es el último show de Buenos Aires, normalmente yo escojo una chica. Pero ahora vamos a escoger cuatro personas. Vengan ustedes dos. Nada más tenemos una silla, pero bueno. Que se la despida. Ahí va, una a una. Muchas gracias. Vamos a ver si se sabe esta canción, pero antes tengo que esperar que suban las chicas. Que son dos, pero traen sorpresa. Por ahí viene. ¡Un fuerte aplauso! Ahí viene el entrenador. I'm
porque esta noche ya conozco que me demora el camino hacia la casa donde fui feliz un día. Y soy una visita. Está tal como es, mas tu puerto tiene llave por si atacan los recuerdos y nos da por recordar. Se supone que por ti se ha dado que pasa.
Muchas gracias. Un beso a ustedes bien grande. Gracias por estar aquí. Sé que hay mucha gente que nos han seguido por todo el país desde que llegamos hace 2 semanas. Les doy las gracias. Que sepan que soy, que estoy muy claro quiénes son, así que muchísimas gracias por su apoyo. Se los quiero muchísimo, gracias. Bueno, ha llegado el momento que honestamente no sé qué vamos a cantar ni qué vamos a tocar. Vamos a hacer lo que ustedes digan, así que si tienen alguna sugerencia, vamos a hacer lo que ustedes digan. ¿Cuántas lágrimas van a correr por tus mentiras? ¿Cuántas noches más vas a dejar a la mitad? Dime cómo hacer para adueñarme de tu vida. Convénceme, elígeme. Mira, me están pidiendo la misma, dice. Para que te ame más, dime que no, dame un motivo más. Dime que no, dime que no lo haré. Yo podré, siempre seguiré penando. Dice así: si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil si cada lágrima se fuera. La nostalgia, la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Sería fácil si no doliera el desamor y de amigo la traición. Sería fácil si yo pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Sería fácil. Casi siempre por amor, es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos. El que no siente su dolor solo por una razón, porque está
cuerpo.